Estoy aquí platicando con Muscán y preparando chai. Ah, ahí anda Muscán. Sentada, le digo que si no quiere chai, dijo que no, que dejó de tomar cuando se fue a su pueblo y ya no ha tomado. Entonces aquí se pone un señor con su changuito afuera, siempre, todos los días, es una señora, un señor con su changuito. Estoy aquí con Muscán. Hola. Y estamos planeando un pequeño viaje de un día, de una noche, más bien dos días, una noche. A Rajasthan, gente bonita. Vine a comprar el mandado y me encontré una de las vecinas. La estoy esperando, dijo que la esperara para irnos juntas a la casa. Así que la estoy esperando aquí. Pero miren, a ver si no se me rompe ahorita la bolsa. Bueno, mientras les digo que me pongan doble. Ok, la pura es que vine a cambiar esto y que traía el coche, que no sé qué. A ver, ahí voy. From where are you coming? I'm coming from Ghaziabad. Oh. I'm coming from a... Where did you go? Marsh is not there, you know. Oh, what happened? His sister has died. Okay, no, you thank you, Gori. Okay. Bueno, ya voy llegando. Nomás que tiene que bajar ahí un montón de cosas y ya me tengo que apurar. Gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. Estamos a domingo, ya 21 de marzo. Oficialmente ya entra la primavera en la mayor parte del mundo. Por ahí anda Feroz. Feroz que me desquicia el día de hoy, que está haciendo biryani por segunda vez. Ayer hizo biryani, hoy también está haciendo biryani. Y bueno, pues espero que haga el biryani que me gusta, porque ayer hizo un biryani diferente. Y yo estaba así como que, hace el biryani que me gusta, porque a mí me gusta como con más masala, con más picosito. Así que el día de hoy pues va a ser ese biryani y vamos a comer biryani otra vez el día de hoy. Pero bueno, están aquí los niños. Ahorita Aira la tengo con un tratamiento, le puse una mascarilla para hidratar su cabello, sus chinitos. A Hamza ahorita los voy a bañar también. Yo voy a ir ahorita al súper a hacer unas pequeñas compras y a la farmacia, porque me está dando otra vez alergia y otra vez teniendo dolorcito en la garganta. Ya no, ya les juro que ya estoy harta del dolor en la garganta. Entonces me hablé con el doctor y me dijo que volviera a comprar el antibiótico y volviera a empezar a hacer las gárgaras con el isodine. ¿Qué pasó, Mushi? Y voy de paso con los costureros también, porque ya ven que me hizo los trajes, entonces como que quiero que me ajuste un poquito más las mangas. Un poquitito nada más. Sushi ya tiene Instagram, mira, espérenme. Entonces voy a llevar este a que le ajusten un poquito más las mangas. Voy a ir a la farmacia a comprarme un jarabe de tulsi y el antibiótico, no me queda de otra. Y pues a comprar algo de tomar también. Yo creo que un agua mineral, que traigo como ganas de algo frío. No se me antoja el agua así, nada más agua. Quiero como algo con sabor, así que voy a comprar un agua mineral de esas que tienen saborcito a limón o durazno. Y pues bueno, ya para comer, porque ya son como las 3 de la tarde. Los niños comieron pizza el día de hoy, se pusieron a hacer pizza en la casa. Estuvieron Muscán y los niños toda la mañana haciendo pizza casera y con... pues ellos lo prepararon, ¿no? Ahora sí que ellos prepararon pizza, le pusieron elote, cebolla, no sé qué tantas cosas le echaron, y estuvieron toda la mañana y toda la tarde comiendo pizzas caseras que hicieron, y pues no tienen hambre y quieren comer pues un poco de biryani con nosotros más al rato. Y así que ya nada más pues nos faltamos nosotros de comer, pero todavía le queda como una media hora al biryani. Así que mientras está listo pues voy a aprovechar a hacer mis quehaceres y ya para tomarme la medicina. Así se ven mis departamentos ahorita a las 3 de la tarde. Están jugando cricket aquí. Los niños aquí están haciendo la jardinería. Estoy en el parque. Fico en el costurero. Es que tengo el costurero aquí justamente a espaldas, ¿no? Entonces pues aquí lo tengo cerca de mi casa. Mis costureros ahorita no están haciendo mis cosas porque están ocupados con un pedido.
Así que pues no les puedo pedir que me hagan una o dos cosas porque se distan del trabajo. Entonces voy con otros costureros. Pero igual hacen muy buen trabajo. Ahorita traigo uno de los trajecitos, miren, que me mandé a hacer. Ay, les traigo un hilo aquí. Este es de algodón también. Traigo mis yutis, mi dupata. Y esto es de algodón, está muy fresca la tela. Pues bueno, así se ve el día de hoy. Todavía está pasable el clima, digo, no está haciendo ya todavía mucho calor. Ya el calor comienza como en abril, a mediados de abril. Ahorita todavía está como que amigable el clima. También ya Ramadán, para nosotros el mes de ayuno comienza el 13, 14 de abril. Ya que prepararnos para hacer ayuno. Así que se vienen fechas importantes también. Acá están remodelando. Este departamento lo están remodelando todito. Así todito, de pies a cabeza, ahora sí, como dirían. Y aquí ya están lavando las albercas. Me dijeron que este año, ya me confirmaron, que este año sí van a tener alberca. Porque pues el año pasado no hubo albercas, ya saben, por lo del bicho. Entonces este año sí va a haber albercas, ya las van a empezar a lavar y les están dando mantenimiento. Así que este año sí nos va a tocar irnos a la alberca, gente bonita, a nadar. Pues aprovechar, ¿no?, lo que tenemos aquí. Vamos saliendo. Es la mera hora de los jardineros. A veces se ponen en la mañana, no sé por qué hacen tan tarde. Ah, ok, están plantando, están haciendo ya plantaciones. Por eso están ahí. Están dándole mantenimiento aquí, yo creo que limpiando, plantando plantas. Plantando plantas, obviamente. Las señoras. ¿Qué hace? ¿Sigue? ¡Naya! ¡Ah! ¿Naya la guía? ¡Achaje! Veo que están plantando, que están bonitas. ¡Ah! Está ahí. ¡Ah! ¡Metico! ¿Ah, qué hace? ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Ahí! Coitan de hoy ni. Pastora, ¿es el panina? ¿Panina más? ¿Garan panina? Sí. Sí, que thank you, Didi. Achécame. Estaba hablando con las muchachas ahí, las señoras. Les digo que voy al doctor, me preguntan que dónde. Ves que lo que pasa es que ya me conocen todas. Ya ven que en el tiempo de, bueno, en el tiempo donde estuvo la cuarentena, estuve haciendo distribución de despensas aquí. Entonces pues ya todas me conocen las señoras, ¿no? Y me preguntan que a dónde voy y le digo que al doctor, no más, a la farmacia a comprar una medicina. Me dicen que qué me pasa y le digo que traigo un poquito de dolor de garganta. Y es que me dijeron que ahorita como abrieron una, bueno, tenemos una fábrica de carbón, gente bonita, que está aquí cerquita. Y estaba clausurada por los últimos 2 años, pero no sé por qué la volvieron a abrir. Entonces empezaron a tirar un montón de carbón estos días y me dijeron que hay mucha gente que se enfermó ahorita por lo mismo del polvo y del humo del carbón. Y me dijeron que hiciera cargaras con agua caliente y sal en la noche. Así que pues bueno, vamos a ver si funciona. Voy a ir primero a la farmacia y luego ya voy a comprar otras cosas. Vengo aquí al mercado local. Vamos a ver. Me gustan estos pantalones. Están bien cómodos, gente bonita. Así como para andar en la casa. Están súper cómodos. Pero ahorita no. Siempre que vengo le echo un ojo aquí a ver qué hay. Pues igual a ver si veo algo para buscar. Es que no venden como para niñas, para Aira. Siempre como que es más para adolescentes. Y más para adultos. Si vendieran como para Aira, pues también le compraría a Aira. Pero ahora tengo que comprarle en otras tiendas, ¿no? Pero igual tienen cosas bonitas de repente aquí. Ay, bueno, vamos a la farmacia. Llegamos a la farmacia. Vamos a llevar un... ¿Qué es ese bancal? Una
¿Me va a llevar una de estas? Para organizar mis píldoras, porque las traigo todas por ningún lado. Hay una de estas. La medicina. Algo muy curioso es que en India la medicina es muy, muy barata. Ajá, Nuloxetin bis. 30 mg. Sí, que 30 tique. Tis. La medicina. Están buscando el jarabe de Tulsi que me tomo siempre. No sé, quiero el grandote porque sí tomo mucho Tulsi. Llévalo. Ah, mira, es el que me tomo. Este o de la otra marca que se llama Himalaya, pero igual los dos son muy buenos, ¿eh? El del Tulsi. Ya voy saliendo de la farmacia. Ya compré mis jarabes y todo, ahora sí. Me dice el de la farmacia que ya van varias personas que traen lo mismo que yo, así. Pero que exactamente así como le dije es por lo de la fábrica de carbón, gente bonita. Y es que esta fábrica ya la habían clausurado hace 2 años, hubo protestas. Por lo mismo, la gente se enfermaba, los balcones se llenaban de la tierra esa de carbón y pues la habían clausurado. Y el otro día que veníamos Feroz y yo de regreso de la calle, pues vimos que estaba saliendo humo negro otra vez de la fábrica y pues ya nos dimos cuenta que la habían vuelto a abrir. Entonces dicen que al parecer la gente pues está enfermando, obviamente por esos humos. Porque no es el bicho ni nada, o sea, no es el bicho ni nada, esto no es nada nuevo. No es nada nuevo y no es del bicho. Es exactamente de la contaminación, ¿no? Del aire. Así que bueno, vamos a comprar ya lo que me pidió Feroz. Ya para irnos a comer. Casi aquí se pone un señor con su changuito afuera siempre, todos los días. Es una señora, un señor con su changuito. Siempre se ponen ahí, la gente le da plátanos al changuito y todo, ya saben, no sé. El señor también se sienta en el templo, hay un templo hindú también aquí en la espalda. Y se sienta a veces ahí, se sienta a veces aquí. Se va turnando a lugares. Ya vamos a comer. La verdad no quería comer arroz el día de hoy otra vez, honestamente. Porque no he comido a mucho arroz ya. Y no quería volver a comer arroz, pero Feroz insistió en hacer biryani otra vez porque ayer hizo el biryani y le quedó muy bueno, gente bonita. Está muy bueno el biryani que hace él, pero a mí no me gusta ese estilo de biryani. Me gusta más como picosito, ¿no? Como con más especias. Y el que él hizo ayer era más ligero. Entonces ayer la verdad me quedé con las ganas del biryani que él hace. O sea, el más picosito. Oye. Y me serví, la verdad que me serví muy poquito biryani. Pues nada más para que no se sintiera mal. Y ya me quedé con las ganas como que del otro biryani que hacía. Entonces se levantó el día de hoy y fue a comprar todos los ingredientes para prepararme el biryani que me gusta. Y le digo, Feroz, ya no quiero comer arroz otra vez. Porque ya no quiero estar comiendo arroz. Pero ya estaba motivado para prepararlo. Pues bueno. Así que hoy también toca comer biryani. Pero ya mañana ya no más arroz, ya no más carbohidratos. Pero sí, ahora sí que cuando cocina se pone como apasionado, le gusta mucho cocinar y pues a nosotros nos toca probar. Bueno, voy caminando. Dios, comiendo, gente bonita. Aquí está Ibadu con su nuevo corte de cabello. Ibad, dile sola. No, aquí estamos comiendo biryani, que hizo Feroz. Aquí estamos todos en la mesa. Diles hola. Hola. Nomás echa ojitos. Es como el papá, ¿verdad? Es como el papá. Nomás echan ojitos. Miren.
Ahí está Ira y Hamza. Acá está Muskan, Muskan. Chicken. Aquí está el biryani. Acá está el biryani feroz. Estamos comiendo. Ya terminamos de comer, obviamente. Son las 6:30, casi las 7 de la noche. Estoy preparando chai para feroz. Estoy aquí platicando con Muskan y preparando chai. Ahí anda Muskan. Sentada, le digo que si no quiere chai, dijo que no, que dejó de tomar cuando se fue a su pueblo y ya no ha tomado. Dejo el chamach. Dice que le enseñe a preparar el chai como lo preparo yo, porque no sé, a todo el mundo le gusta mi chai, no sé por qué. No lo hago especial, pero no sé por qué les gusta. Y a Ferrol le encanta mi chai y no le gusta que nadie más se lo prepare. Y ahorita es la hora de la oración y todo. Entonces aquí andamos. No, creo que si en México tomamos chai, yo que no. Más bien somos de café, chocolate, caliente. Más bien como cafeteros. Aquí andamos también. Hola. Creo que, bueno, nos avisó el maestro, estamos a domingo, que tienen clase de tenis los niños. Porque como faltaron un día, bueno, más bien el maestro faltó un día, quiere compensar el día de hoy, pero le digo que no van a ir el día de hoy porque. Pues no, todos los días tampoco. Nos vamos a ir por nieve, que los niños quieren una nieve. Así que vamos a ir todos a comer nieve. Nos va a llevar feroz. Ahorita nada más que se tome su té y nos vamos. Apenas ahorita de noche. Ya sé que es tarde, pero aquí en India durante esta temporada, como primavera, verano, se acostumbra a salir de noche. No salimos durante el día porque el sol está muy fuerte, nos quema la piel, hace calor. Entonces casi siempre como a partir de las 7 de la noche, 6:30, 6:30 de la tarde como hasta las 10 de la noche la gente está afuera comiendo nieve, en el parque, los niños andan jugando, es como que parte de aquí como que la vida es más nocturna, ¿no? Durante el verano y la primavera. Así que pues bueno, voy a terminar de hacer el chai, que aquí lo ando haciendo. Ahorita estuvimos como reposando la comida, descansando. Le digo a Muskan que me duelen los pies, no sé, como que lo siento así como que... Y ahorita Feroz me estaba haciendo un masajito bien rico en los pies. Y digo, ay, Feroz. Me dice, bueno, ya te hice masaje, entonces prepárame un chai. Y yo, ay, no. Y digo, quédate haciéndome masaje. Pero es que Feroz me hace un masaje tan rico, gente bonita. Así cuando me hace masaje, pero porque me aprieta así los pies. Así de que, le digo, haz de cuenta que me odias. Y cuando me hace masaje en los pies, le digo, haz de cuenta que me odias. Así hazme masaje. Y apenas así como que me alivia un poco el dolor. Y sí, como el piso se pone caliente, como que te empieza a doler. Y me dice Muskan que a ella también le están doliendo los pies, ¿no? Como la pantorrilla. Ahorita le voy a dar un ibuprofeno a ver si se le baja. Que le están doliendo los pies también a ella. No sé en sí a qué se deba. Pero bueno, estoy preparando el chai ahorita ya para irnos al parque. Ya quedó el chai. Aquí está Ira y Muskan. Están Ira y Muskan, ¿verdad, Ira? Ya le puse su tratamiento a Ira. Ya más o menos se le va recuperando el cabello, que lo tenía muy seco a Ira. Le puse la mascarilla ayer y se la dejé toda la noche. Y se lo tenía muy, muy seco. Pero ahorita ya lo trae muy bonito. Miren, se le están haciendo bonito a los chinos. Acá Muskan también ya le voy a poner su mascarilla. Pero la quiero llevar primero a que le hagan un bonito corte de cabello, que lo trae todo por ningún lado. Y están ahorita hablando de los aretes. Dice Muskan que le ponga un arete acá a Ira. Ellas se acostumbran a poner aretes como así, miren. Como en toda la oreja. Que le ponga la nariz también a Ira. Y le digo, no, todavía no está muy chiquita. A lo mejor ya que esté como de la edad de Muskan, sí se anima que le ponga uno en la nariz a Ira. When you are older like Muskan, I'll put you like one here, right? Dice Ira que no. Le da miedo a Ira que le ponga un arete. ¿No quieres, Ira? ¿No? ¿Por qué no? ¿Un arete? ¿Aquí en la nariz? ¿Ah? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta? ¿Ah? Ven, vamos a llevarle el chai a Feroz. Aquí está Nadia conversando en hindi, porque Aira practica su hindi con Muskan. Y Muskan practica el inglés con Aira. Y pues ahí están como hermanitas todo el tiempo pegadas juntas. Bueno, voy a llevarle ya el chai a Feroz. Aquí está Mushi, miran lo que ya hicieron en la pared de estas gatas. Y pa, tomándotele un ratito antes de irnos a la nieve.
Feroz tomándose su chai y sus snacks de la India. Está compartiendo con los niños también, viendo un programa de entretenimiento aquí de la India que se llama Café con Karan. Aquí está Iván. Iván, beso. Beso, Kissy. Iván, open the mouth. Abre la boca. Dale, dale, Aira, que lo agarre también él. Aira, que él también lo agarre. Estos son los snacks de aquí de la India, miren. Qué rico, Iván. Qué rico. Yomi. Yomi. Está Feroz tomándose su chai. Chai típico que le encanta. Ya se acabó, ya se acabó, mira. Queda poquito. Cómete eso. Cómete eso. Aira. Pues finalmente ya salimos. Vamos ahora sí con, vamos con mis suegros a ver si quieren todos ir a comer nieve. En busca de Nevada, allá va Aira, Hamza, Feroz. Enfrente. Le digo que a Aira le quedó muy bonito el cabello y eso que no se lo cepilla después de lavárselo, y le quedó súper bonito. Me encantó el tratamiento que le puse. Se lo voy a seguir aplicando. Yo creo que así dejárselo una vez a la semana sin bañarse, sí se lo va a aplicar en las noches. Y antes de bañárselo, pues cada vez le va a poner su máscara, ¿no? Bueno, vamos con mis suegros primero. Llegamos a la nieve, viene también mi sobrina Noya, la hija de mi cuñado. Están escogiendo qué nieves quieren. A ver qué nieves hay disponibles. ¿Cuáles quieren? ¿Cuál quieren? Hay candies, mommy. Hay candies. I want candies. Nomás tienen la de Smiley. ¿Smiley? ¿Quieres un smiley? Sí. Ok, un smiley. ¿Hamza? ¿Tú cuál quieres? No voy a ver smiley. Okay. Dos smileys. ¿Tú, Hamza? Ok, dos smiley, dos smileys. Egg strawberries, real cake. ¿Ya hoga? Egg, llévala. ¿Cuál quieres, Ibar? ¿Tú cuál quieres, Ibar? ¿Este? ¿Este? ¿Double spin? ¿Tú, Muscan? ¿Cuál quiere, Muscan? ¿Deco? Escojan las nieves que quieren. Yeah. Bueno, aquí hay varios puestecitos de nieve, miren. Está el Quality Walls, que tiene el mismo logo de Holanda en México. Luego está el Modern Dairy, está el Badival, y luego tenemos el Halfmoor. A mí me gusta como diferentes. Vamos, yo creo que el Quality Walls. ¿Quieren el Smiley? ¿Cuál escogemos, Can? A ver. Ah, esta. Ah, Rashwabi Badam. Ah, de almendras. Yo que tiren la basura donde va, ¿eh? Porque luego la gente los tira de repente así en el piso, les vale un pepino. Entonces tengo que decirles que las tienen en el lugar donde van. Pásenme su basura, Aira. Basura no ya. Cura. Vaya. Vaya. Cura. Bueno, aquí están disfrutando de sus nieves. Ya están todos emocionados. Queremos ir. Ahorita les cuento. Ok, gente bonita, ya regresamos de la nieve, de con mis suegros y todo. Ay, disculpen mi hijillao. Y estoy aquí con Muscan. Hola. Y estamos planeando un pequeño viaje de un día, de una noche, más bien dos días, una noche, a Rajasthan, gente bonita. Que es la última temporada para Baja porque luego hace mucho calor. Y entonces le digo a Muscan, porque Muscan nunca ha ido para allá. ¿Tú ya ganas? ¿Bastante? Hay un lugar que se llama Sarika. ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó? Ay, es aquí, Iván. Dile, hola.
This is a new balloon. Ah. This is a new balloon. Entonces, estamos conspirando a ver si vamos una noche, aunque sea, a quedarnos en una fortaleza embrujada o en un campamento, o no sé, en cualquier lugar, el chiste es escaparnos un día antes de que comience el calor infuriado del verano en India. Así que bueno, no sé si ni siquiera sea una palabra, pero bueno, ya más o menos se imaginan como un infierno aquí en la India, ¿no? Entonces estamos pensando y planeando ahorita, y estamos ya emocionada de ir. Y ya estamos planeando historias y todo así de que vamos a la fortaleza embrujada, Muskan. Le digo, te voy a despertar en la noche y le voy a decir, Muskan, hace un ruido muy raro aquí. ¿Qué será? No hay nadie. Y estamos aquí haciendo historias. Pero bueno, estamos haciendo planes. Le digo ahorita que venga Feroz, porque Feroz se fue con sus amigos aquí abajo a jugar el badminton. Y le digo ahorita que venga Feroz, pues vemos qué ideamos ahorita, a ver qué decidimos. Pero bueno, gente, ahorita ya dejo el vlog del día de hoy. Ya sé que estuvo un poco pausado, así como súper lento, pero es un día normal aquí en nuestra vida. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vlog. Y esperemos que el próximo vlog sea de nuestro viaje a Rajasthan. Bueno, ya veremos. Nos vemos en un próximo vlog. Los queremos mucho. Hasta luego. Bye.